abierto los siete sellos, ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. El cordero abierto los siete sellos, ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. En el tiempo de la fiesta de expiación, es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. 144,000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. El precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar de nuestra paz fue sobre él.
Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar comienzo a un nuevo compañerismo, esto es estudiando la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. En esta tarde queremos continuar con el libro de la revelación de los siete sellos y vamos a iniciar en esta tarde con el sexto sello. Para eso vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que nos abra la sabiduría y entendimiento y que nos ayude a abrir también, así como lo abrió al profeta, que nos abra también a nosotros. Muchísimas gracias, Padre Celestial. Una vez más, Señor, nos sometemos ante tu presencia con humildad, con respeto y reverencia, sabiendo de que esta palabra gloriosa, Señor, nos sacará de este espacio llamado tiempo a eternidad de donde fuimos traídos, oh Padre. Tú antes de la fundación del mundo hiciste este programa, Padre amado, allá cuando estabas como ser omnipotente, omnisciente y omnipresente. Iniciaste este programa, te desplegaste hacia abajo y formaste primero el mundo invisible, Padre amado. Y en ese mundo invisible formaste, Señor, casas celestes como teofanías, espíritus, ángeles, para que cada uno de ellos cumplan la misión para que fueron creados, siendo así los ángeles para adorar al ser que los creó. Esa era la misión de ellos, oh Padre. Y luego hiciste del mundo visible para que podamos entender lo que es el mundo invisible, Padre amado. Y ha empezado, Señor, en esta tierra, en este mundo visible, Señor. Las siete fiestas, oh Padre, ese fue tu programa completa: Pascuas, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, fiesta de las trompetas, fiesta de la expiación y tabernáculos, oh Padre, un programa completo, Señor. Oh Padre amado, por eso te damos muchas gracias, porque al enviar al séptimo ángel, tú desarrollaste a través de él, revelando todos los misterios. Y la revelación de los siete sellos, oh Padre, fue la clave para este mundo, Señor. Muchas gracias por esa sabiduría, ese entendimiento y por también haber enviado en este último tiempo la unción del águila. Entonces podemos comer carne fresca, no teorías de cualquier hombre intelectual, de aquellos hombres científicos, o de aquellos teólogos o doctores en divinidad. No, Padre amado, tú viniste en la escena, Señor, a través del séptimo ángel, Señor, a revelar todos los misterios. Y de ahí estamos lecturando, Señor, Apocalipsis 10:7, entrado en la escena. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos, los profetas. Y hoy estamos viendo nuestra realidad al lecturar estos gloriosos mensajes y sellos, Señor, Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tiene que entrar también en la cena cada uno de nosotros, oh Padre, para comer este libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Muchas gracias por ese entendimiento. Ahora, Señor, Dios Todopoderoso, nos inclinamos ante tu presencia, Señor, para que nos ayudes a abrir este sexto sello, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Entonces iniciamos a trabajar y compartir la lectura de este título, El Sexto Sello. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 23 de marzo del año 1963. Iniciamos entonces a mucha honra la lectura. Párrafo 1. Inclinemos nuestros rostros por un momento. Señor, estamos reunidos nuevamente para el culto y estamos pensando en los tiempos antiguos, cuando todos se reunían allí en Silo para recibir las bendiciones del Señor. Y ahora en esta noche nos hemos reunido aquí para escuchar tu palabra y como hemos estado estudiando en esta porción particular de las Escrituras, que el Cordero es el único que podía abrir o desatar los sellos. Y en esta noche te pedimos que mientras consideramos este gran sexto sello, rogamos, Padre Celestial, que el Cordero nos lo abra en esta noche. Estamos aquí para entenderlo, y siendo que ningún hombre en la tierra ni en el cielo podía, solo el Cordero fue hallado suficiente. Entonces concédenos que venga el todo suficiente y nos abra este sexto sello en esta noche, para que podamos ver más allá de la cortina del tiempo, Padre. Creemos que eso nos ayudaría en este día tan tremendo y oscuro en el cual estamos viviendo. Nos ayudaría y nos daría ánimo. Confiamos ahora que hemos hallado gracia ante tus ojos. Nos sometemos a ti juntamente con la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar a su asiento. Párrafo 3.
Buenas noches, amigos. Es un privilegio estar aquí de nuevo esta noche en el servicio del Señor. Llegué un poco tarde. Estaba atendiendo a una emergencia de un hombre moribundo, un miembro de esta iglesia, o es que su madre asiste aquí. Y me dijeron que el muchacho se estaba muriendo en esos mismos momentos. Así que fui y me encontré con la sombra de un hombre acostado en la cama, muriendo. Un hombre como de mi edad. Luego, en un momento de tiempo, vi a aquel hombre levantarse y alabar al Señor. Y así que, Dios, si estamos dispuestos a confesar nuestros pecados y hacer lo que es correcto y pedir misericordia y clamar a Él, Dios está dispuesto y esperando para concedernos lo que le pedimos. Y ahora yo sé que hace mucho calor aquí en esta noche. Y está, no, me supongo que la calefacción está completamente apagada y estamos. Noté anoche u hoy mismo, este es el séptimo día que he estado en la habitación sin luz, solo con las luces eléctricas, estudiando y orando para que Dios me abra estos sellos. Y fueron tanto los que escribieron en ese grupo de preguntas anoche, no tanto preguntas, era más bien el deseo de tener un culto de sanidad. Desean quedarse un día más para tener un servicio de sanidad el día lunes. Así que yo lo haría, podría, en realidad podría hacerlo si esa fuera la voluntad del pueblo, que hiciéramos eso. Ustedes piénsenlo y me lo hacen saber si desean quedarse y que ore por los enfermos. Párrafo 7. Porque yo he designado todo este tiempo completamente para estos sellos y me he mantenido apartado para los sellos. Así que ustedes lo pueden pensar y oren al respecto y luego me lo hacen saber y lo haré. Dios mediante, si puedo. Mi próxima cita es en Albuquerque, Nuevo México. Y ese todavía está unos días adelante. Y tengo que regresar a casa para unos asuntos, para hacer arreglos para otra convención en Arizona. Y así que si es la voluntad del Señor, ustedes oren y yo haré igual y así sabremos más al respecto más adelante. Y ahora mismo estoy captando. Ahora vean, cuando comenzamos a hablar de enfermedad, allí se presenta, veo a esta mujer sentada aquí. Si algo no la ayuda, ella va a estar aquí muy poco tiempo. Así que vean, oramos, oramos que Dios la ayude. Usted vino con ese propósito, viene de lejos. Así que el Espíritu Santo sabe todas las cosas. Así que pero mire, he tratado de designar este tiempo para estos sellos, porque para eso lo fijamos. Pero si hubieran ¿cuántos enfermos hay aquí? Y vinieran con el propósito de recibir oración, levanten las manos por todos lados. ¡Oh, qué cosa! ¿Cuántos piensan que estaría bien la voluntad del Señor quedarnos y tener esto, tomar el lunes para orar por los enfermos, para tener un culto de sanidad el lunes? ¿Desearían hacer eso? ¿Lo podrán hacer? Bien, Dios mediante, así lo haremos. Ven, tendremos un culto de oración para los enfermos el miércoles o el domingo o el lunes para orar por los enfermos. Párrafo 12. Ahora, ojalá eso no incomode al grupo con el cual estoy regresando a Arizona. Está por allí el hermano Norman. Hermano Norman, ¿le interrumpe eso su programa de alguna manera? Hermano Fried, los demás, ¿está bien con ustedes? Bien, está bien. Muy bien. Entonces, Dios mediante, el lunes por la noche estaremos orando por los enfermos, una sola noche que apartamos para eso, enteramente orando por los enfermos. Ahora no tendrá nada que ver con los sellos. Si el Señor nos abre los sellos, entonces oraremos por los enfermos el lunes por la noche. Ahora, yo me he estado gozando grandemente sirviendo al Señor en esto. ¿Se han gozado ustedes también en la apertura de estos sellos? Ahora, estamos hablando desde el quinto sellos, o más bien el sexto sello. Y ahora eso abarca desde el versículo 12 del capítulo 6 hasta el versículo 17. Es uno de los sellos largos. Hay muchas cosas que suceden aquí.
Y ahora queremos repasar un poco lo que vimos anoche como respaldo cada vez. Párrafo 17. Y también yo quiero decirles algo. Allí en la caja, cuatro o cinco cosas muy importantes para mí. Me dijeron, y ciertamente quiero pedir perdón, ¿están encendidas las grabadoras? ¿Están grabando? Deseo pedir perdón a mis hermanos ministros y a todos ustedes. Me dijeron que la otra noche, cuando estaba hablando de Elías, en aquella hora cuando estaban, él pensaba que él era el único que estaría en el rapto o el único que estaría salvo. Yo dije 700 en vez de 7000. ¿Es correcto eso? Pues miren, lo siento mucho. Yo sé que no es así, simplemente fue una mala pronunciación, porque yo sé que fueron 7000, simplemente no le dije bien. Yo hice, se los agradezco, y eso me muestra que estoy agradecido que están poniendo atención a lo que digo. Y pueden ver entonces que son, porque son 7000. Recibí dos o tres notas al respecto que decían, hermano Branham, me parece que usted estuvo errado. Dijo, no eran 7000 en vez de 700. Pensé, seguramente no dije 700. Bien, así. Y entonces yo, Billy. Y de repente leí otro que decía, hermano Branham, usted estuvo, creo que usted dijo 700. Y una persona dijo, hermano Branham, fue esa una visión espiritual que solo va a ser como un tipo y usted lo está tipificando con los 7. La gente se pone nerviosa cuando uno comienza a pensar estas cosas. Y es tanto que a mí también me pone nervioso. Hoy, cuando este sello me fue revelado, algo sucedió y tuve que salir de la casa a caminar por el patio. A caminar por el patio por un tiempo. Correcto, por poco me quitó el aliento. Ven, así que si es algo de tensión, oh, qué cosa, ven. Y otra cosa, ustedes están confiando en lo que digo y Dios me va a hacer responsable por lo que les digo. Ven. Y así que tengo que estar sumamente seguro de estas cosas, porque es un tiempo muy tremendo en el cual estamos viviendo. Sí, estaba pensando del culto de sanidad del día lunes, hermano Neville. ¿Le iré a incomodar de alguna manera? El hermano Neville dice, de ninguna manera, yo estaré aquí presente. Muy bien. Precioso el hermano Neville. Les digo, solo hicieron uno, pienso yo, y luego perdieron ese molde. Él ciertamente me ha sido un verdadero amigo. El tabernáculo ahora está reconstruido y tiene aulas para la escuela dominical y todo está listo y en orden. Y si algunos de ustedes que viven alrededor de Jeffersonville quieren asistir a la iglesia, aquí tienen un lugar donde venir con aulas de escuela dominical. Un buen maestro y el hermano Neville tiene la clase de adultos y es un verdadero pastor. No digo esto para ensalzarlo, pero quisiera mejor darle una flor ahora que darle un ramo de flores después que haya partido. Y el hermano Neville lo he conocido desde que yo era un muchacho y él no ha cambiado nada, todavía es Orman Neville, igual como siempre. Recuerdo haber visitado, él aún tuvo la gracia de invitarme a su púlpito, cuando todavía era ministro metodista aquí en la ciudad. Y tuvimos una buena congregación allí en Charlottesville. Supongo que a eso le dicen Oward Path, la iglesia metodista de la avenida Harrison. Y creo que allí es donde él la halló a usted, hermano Neville. Fue allá porque ella era miembro. Yo regresé aquí y dije a la congregación, ese es uno de los hombres más finos. Y un día de estos lo voy a bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. Así sucedió. Aquí está. Y ahora es mi amigo aquí a mi lado y es un hombre respetable y honrado. Él siempre ha estado a mi lado, lo más cerca posible lo que yo diga. Él allí está, firme. Aun cuando apenas comenzó, él no entendía el mensaje, pero lo creía y se ha mantenido fiel y firme. Eso es honor. Eso es respeto hacia un hermano así. No tengo suficientes palabras para hablar justamente de él. El Señor lo bendiga. Muy bien. Párrafo 31. Ahora queremos repasar un poco lo que aprendimos anoche en la apertura del quinto sello. No iremos hasta el comienzo solamente, lo suficiente para ver el quinto sello. Ahora,
Hallamos que salió el anticristo cabalgando y de esos tres poderes todos culminaron en un solo poder. Y cabalgó el caballo amarillo, muerte, dentro de un abismo, a la perdición, de donde también había salido. Y luego hallamos cuando él, las escrituras dicen, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Dios levantará bandera contra él. Isaías 59, 19. Y vimos eso anoche perfectamente vindicado en la palabra, porque hubieron cuatro bestias que correspondieron a las cuatro veces que este jinete salió cabalgando. Y cada vez cabalgó un caballo distinto, caballo blanco y luego un caballo rojo y un caballo negro y luego un caballo amarillo. Y hallamos esos colores, lo que eran y lo que hicieron. Luego los comparamos directamente con las edades de la iglesia y eso hicieron exactamente, perfectamente. Entonces pueden ver cuando la palabra de Dios armoniza perfectamente, eso significa que es correcto. Sí, yo creo que cualquier cosa que cuadre con la palabra de Dios siempre es amén. Bien. Ahora, cuando alguien dice que tuvo una visión y lo afirman, o esa persona sabe que el Señor lo dio porque le vino en grande poder, pues puede ser que la visión sea buena. Pero si no está en armonía con la palabra, sino contraria a la palabra, no es correcta. Ven. Ahora, puede ser que esté presente algún hermano o hermana de los mormones. Y puede ser que algunos lleguen a escuchar estas cintas. Y no quiero decir que algunas de las mejores personas que jamás podríamos conocer usted o yo son los mormones. Gente sumamente fina. Y su profeta, José Smith, que gente metodista mató aquí en Illinois cuando viajaba por allí, y aquel hombre tan fino y la visión. Yo no dudo de que él haya tenido esa visión. Yo creo que fue un hombre muy sincero, pero la visión que tuvo fue contraria a las escrituras. Ven, por consiguiente tuvieron que tener una Biblia mormón para justificarla. Ven, párrafo 38. Para mí esto aquí es. Esto es, esa es la razón, solo la palabra, eso es. Ven, en una ocasión un ministro llegó aquí de otro país y yo lo vi que andaba paseándose en un carro con una dama. Y ellos vinieron a una de nuestras campañas y descubrí que habían viajado juntos 2 o 3 días, solamente él y ella, para llegar a la reunión. Y esta mujer ya había sido casada 3 o 4 veces. Y este ministro entró a la recepción del hotel donde me estaba hospedando y vino rápido conmigo para estrecharme la mano. Y yo lo saludé, me levanté y le hablé. Le pregunté, cuando usted disponga de tiempo, ¿podríamos hablar juntos en mi habitación? Me respondió, desde luego, hermano Branham. Lo llevé a la habitación y le dije al ministro, le dije, reverendo, señor, usted es un extranjero en este país. Dije, pero esta dama tiene algo de fama. Dije, ¿y ustedes han viajado desde cierto lugar hasta cierto lugar? Dijo, sí, señor. Y le dije, ¿no teme usted que eso quizás pueda? Yo no estoy dudando que de usted, pero ¿no teme que esto vaya a repercutir sobre su reputación como ministro? ¿No cree usted que debemos presentar un mejor ejemplo? Y él me respondió, oh, pero esta dama es una santa. Y yo dije, yo no dudo eso, pero dije, pero hermano, la verdad del asunto es que todos aquellos que la miran no son santos, o sea, los que están viendo lo que usted está haciendo. Y dije, yo creo que usted debe tener mucho cuidado. Ahora, esto es solamente un consejo de un hermano a otro. Y él dijo, yo dije, esta mujer ya se ha casado como 4 o 5 veces. Y él dijo, sí, yo lo sé. Dijo, usted sabe, yo dije, ¿enseña usted tales cosas en su iglesia allá en su pueblo? Entonces dijo, no, pero dijo, ¿sabe usted, hermano Branham? Yo tuve una visión al respecto. Dije, eso está muy bien. Dijo, ¿me permite? Dijo, creo que le podría enderezar a usted un poco con respecto a lo que usted enseña tocante a este tema. Y yo dije, muy bien. Y él, yo dije, me gustaría saber eso, señor. Y él dijo, pues, dijo, usted sabe, en esta visión, dijo, yo estaba dormido. Y yo dije, sí. Y entonces pude ver que
era un sueño, ven. Y él dijo, mi esposa había estado viviendo con otro hombre, engañándome. Entonces vino conmigo y me dijo, oh querido, perdóname, perdóname. Yo estoy arrepentida de lo que he hecho. De ahora en adelante te seré fiel. Desde luego yo la amaba tanto que la perdoné y le dije muy bien. Y dijo, entonces, y dijo, ¿sabe usted? Entonces fue que recibí la interpretación de la visión. Dijo, esa era la mujer. Dijo, claro, ella ha estado casado antes y todas estas cosas. Y dijo que está bien que ella se case porque el Señor le ama tanto. Ella se puede casar tantas veces como quiera, según. Le respondí, su visión fue muy bonita, pero está muy fuera de este camino trazado aquí. Dije, eso está errado. Usted no debe hacer eso. Así que ven. Pero cuando uno ve las escrituras entrelazando perfectamente con escrituras y formando así una continuidad constante donde se unen las escrituras donde esta termina, esta acá se une perfectamente formando el cuadro entero. Como por ejemplo cuando se arma un rompecabezas, usted encuentra la pieza que queda bien, no hay otra que le quede. Entonces usted está poniendo en orden el cuadro. Y hay uno solo que puede hacer eso. Ese es el Cordero y a él estamos mirando. Pero entonces hallamos que hubo un solo jinete, el cual ha venido cabalgando sobre estos caballos. Y lo seguimos para conocer lo que hizo. Y hallamos en las edades de la iglesia que así obró exactamente. Entonces cuando él salió sobre determinado caballo e hizo cierta cosa, hallamos que hubo uno enviado para combatir lo que él hacía. Hubo uno que salió en la primera edad de cordero, de león, esa fue la palabra, desde luego, Cristo. Enseguida fue el buey en el tiempo de la edad del oscurantismo, cuando la iglesia se había organizado y había aceptado dogmas en vez de la palabra. Y recuerden, la cosa entera está basada en dos cosas, uno, un anticristo y el otro de Cristo. Y aún es lo mismo hoy, no hay cristianos a medias, no hay un hombre sobrio y borracho a la vez, no hay un pájaro blanco y negro a la vez, no, no, no hay santo y pecador a la vez, no, usted es santo o es pecador, ven, simplemente no hay lugares intermedios, usted es nacido de nuevo o no es nacido de nuevo. Usted está lleno del Espíritu Santo o no está lleno del Espíritu Santo. No importa cuántas sensaciones haya tenido, si no está lleno del Espíritu Santo, entonces no lo está. Ven. Y si ha sido lleno del Espíritu Santo, su vida lo mostrará. Se nota enseguida. Ven. Nadie se lo tendrá que decir a nadie. Ellos lo verán porque es un sello. Ahora, hallamos esas bestias como salieron cada vez. Uno salió con su ministerio de poder político, uniendo al poder político con el poder religioso. Hallamos también cómo Dios envió su poder para combatirlo. Regresamos para ver lo que fue en la edad de la iglesia. Y allí lo vimos exactamente de esa manera. Entonces hallamos que comenzó otra edad y el enemigo envió al anticristo bajo el nombre de religión, bajo el nombre de Cristo, bajo el nombre de la iglesia. Sí, Señor. Hasta salió bajo el nombre de la iglesia. Él dijo, esta es la iglesia verdadera. Ven, el anticristo no es Rusia, el anticristo no es eso. El anticristo es tan parecido al verdadero cristianismo, hasta que la misma Biblia dice que engañará a todo aquel que no fuere predestinado correcto. La Biblia dice que así sucederá en los últimos días con todo lo que no fuera predestinado. Los escogidos. Allí dice los escogidos. Ahora, cualquiera, estudien su palabra, estudien esa palabra y vean lo que dice en el margen y verán lo que significa. Dice los escogidos predestinados. Ven, y engañará a todos los que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero desde la fundación del mundo. Cuando el Cordero fue inmolado, los nombres fueron puestos en el libro. En esta noche Él está en el lugar santo allá en la gloria, como intercesor, intercediendo por todas esas almas cuyos nombres están en ese libro. Y ninguno conoce ese nombre, sino Él mismo.
Él es el que tiene el libro en su mano. Y él sabe que cuando haya entrado el último, entonces su tiempo de intercesión habrá cesado. Entonces él aparecerá para reclamar aquello por lo cual ha estado intercediendo. Ahora, él está haciendo la obra de pariente redentor, pero después aparece para recibir lo suyo. ¡Oh, qué cosa! Párrafo 65. Eso debiera llevar a todo cristiano para escudriñarse y levantar las manos ante Dios y decir: Purifícame, Señor, mira mi vida y muéstrame las cosas malas que hay en mí para así quitarlas de una vez. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Segunda de Pedro 4:18. Esto es el tiempo de examen. Y si desearan colocarlo y quieren y dar esta palabra, ahora no quiero que me hagan preguntas sobre esto, porque eso me llevaría a otro extremo, o sea, al escribir sus preguntas. Y de todas maneras, creo que ya fueron entregadas todas las preguntas. Este es el tiempo de investigación de juicio, correcto. Veremos eso en las trompetas cuando lleguemos a eso, cuando sea que el Señor nos lo provee, o las copas. Y entonces descubriremos respecto a esta investigación de juicio un poco antes de abrirlos ahí, Apocalipsis 8:13. Y vemos que eso es verdad. Y los tres ángeles que salieron por la tierra clamando: ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay a los que moran en la tierra! Y estamos viviendo en un tiempo muy tremendo, un tiempo en que. Párrafo 67. Vean, estas cosas que estamos viendo ahora, estas cosas que estamos estudiando ahora, son después que la iglesia se haya ido. Todas estas cosas en el periodo de la tribulación. Y pienso yo que ya debe estar bien establecido en el corazón de cada creyente que esta iglesia no participa del periodo de la tribulación. Usted de ninguna manera puede colocar a la iglesia en la tribulación. Yo allí podemos colocar a la iglesia, pero no la novia. Ven, la novia ya se habrá ido. Párrafo 68. Porque vean, ella no tiene ni un solo pecado, no tiene nada en su contra. La gracia de Dios la ha cubierto y el cloro de Dios le ha apartado tan lejos sus pecados que ya no queda ni la memoria de eso. No hay nada sino pureza, perfección en la presencia de Dios. Oh, eso debiera hacer que la novia se ponga de rodillas y clame ante Dios. Amén. Párrafo 69. Estoy pensando de una pequeña historia. Si es que no les estoy quitando demasiado tiempo durante este tiempo de preliminares. Yo hago esto con un propósito para sentir hasta que siento que el espíritu esté correcto para comenzar. Párrafo 70. Esta es una cosa muy sagrada. Ven, es que ¿quién conoce esas cosas? Nadie sino Dios. Y no deben ser reveladas. Y está probado en la Biblia que no serían reveladas, sino hasta este día. Exactamente. Ven, en el pasado han conjeturado. Pero ahora debemos recibir precisamente la verdad vindicada. Ven, noten. Ahora, había una joven allá en el oeste y sucede que se enamoró de un hombre. Se enamoró de ella, como era comprador de ganado. Había venido al oeste en representación de la compañía Armour y ellos tenían una gran. Un día vino el patrón, o sea, el hijo del patrón, desde Chicago y desde luego. Le prepararon una fiesta típica del oeste. Las muchachas allí se vistieron de su mejor. Cada uno tenía en mente que se iría con este joven. Ustedes saben, pues era el hijo del dueño. Y se vistieron en lo más apropiado del oeste. Y aún hacen eso allá en el oeste. Acaban de pasar por esa temporada. El hermano M. Seguir. Creo que se encuentra por aquí. Lo hallaron en el centro de la ciudad sin el ropaje apropiado del oeste. Lo tomaron preso y lo sometieron a un tribunal fingido. Le pusieron una multa y luego lo mandaron a comprar ropa especial.
Hiría a los demás con sus pistolas, como así de largas colgando. Vuelven a vivir como los antiguos. Es que están tratando de revivir el tiempo pasado, ven. Y aquí en Kentucky están tratando de revivir los días de cómo era aquí en el este, todavía en Renfrew Valley y todas cosas. Y tantas cosas. Es que les gusta imaginarse del tiempo pasado. Algo está causando eso. Pero cuando el caso es de devolver al evangelio en lo original, no quieren hacer eso. Prefieren algo moderno. Ven, eso muestra que, ven, ustedes ya hay un... ¿Y qué hacer? ¿Qué hace al hombre cometer lo errado? ¿Qué lo induce a beber o andar de vago o qué? Una mujer cometa lo errado es porque ella está tratando de, hay algo por dentro de ella que tiene su sed, que tiene sed, hay algo en él que tiene sed. Y están tratando de sacar esa sed santa con las cosas del mundo, cuando Dios es quien debiera sacar, saciarlos. Él lo hizo a usted de esa manera para que tuviera sed. Por eso usted está sediento por algo. Dios lo hizo a usted de esa manera, con el propósito de que usted tornara esa sed santa hacia Él. Ven, pero cuando usted trata de saciar esa sed, ¿qué atrevimiento que alguien hiciera eso? Usted no tiene ningún derecho de hacer eso, de tratar de saciar esa sed santa con la cual usted tiene sed por algo. Y luego que usted la enfoque en el mundo tratando de satisfacerla con el mundo. Usted no lo puede lograr. Y hay una sola cosa que le puede llenar eso. Y eso es Dios. Y Él es quien lo hizo a usted de esa manera. Párrafo 77. Así que estas jóvenes prepararon lo mejor del oeste para recibir a este varón cuando vino. Y cada una abrigaba la esperanza de conquistarlo. Había allí en el rancho una prima. Y ella era una huérfana. Y así que ella hacía todo el trabajo en lugar de estas, porque ellas tenían que cuidarse las uñas y ellas no podían lavar los platos por razón de sus manos y cosas, y ella hacía todo el trabajo pesado. Y por fin, cuando llegó el joven, le fueron a recibir en su carreta de caballos al estilo del oeste, y llegaron disparando las pistolas, y ustedes saben, actuando. Y esa noche tuvieron un gran baile y allí estuvieron todos los rancheros vecinos y todos estaban festejando. Y esta fiesta se prolongó como un jubileo por unos 2 o 3 días. Párrafo 80. Entonces, en una de las noches, este joven salió afuera del lugar para tomar aire fresco y para apartarse un poco de estas muchachas. Y sucede que vio caminando hacia el corral que iba una joven, vestida muy pobremente, y cargaba una tinaja de agua sucia donde había lavado los platos. Y él pensó, jamás he visto a esta muchacha. ¿De dónde habrá salido? Y en eso se propuso dar la vuelta a la casa e ir hasta allá y volver por el lado del corral para encontrarla. Ella estaba descalza. Se detuvo. Bajó la cabeza, ella vio quién era y era muy tímida. Ella sabía quién era esta gran persona. Ella apenas era una prima de las otras jóvenes, cuyo padre era el que cuidaba este enorme rancho para la compañía Armour. Así que ellos cuidaban. Ella se mantuvo con su vista hacia el suelo, tenía vergüenza de que andaba descalza. Párrafo 82. Y él le preguntó, ¿cómo te llamas? Ella le dijo, luego le preguntó, ¿por qué no estás allá en la fiesta con las demás? Ella le contestó con ciertos pretextos. Y entonces a la siguiente noche él comenzó a buscarla de nuevo. Por fin, mientras todas estaban felices con su ruido y alboroto, él estaba ya sentado sobre el corral, esperando cuando viniera esta joven a vaciar el agua sucia. Y la estaba esperando. Y le dijo, ¿conoces el verdadero propósito de mi viaje hasta acá? Le contestó, no, señor, no lo sé. Dijo, mi propósito al venir acá ha sido de buscar una esposa, y en ti he hallado el carácter que ellas no tienen. Yo estaba pensando en la iglesia, ven. Dijo, ¿te casas conmigo? Ella dijo, yo jamás podría pensar en tal cosa. Yo, ven.
Ese era el hijo del dueño principal. Él era dueño de todas las compañías y todos los ranchos por todo el país, de todo. Dijo, sí, es que no he podido hallar una en Chicago. Yo deseo una verdadera esposa. Yo deseo una esposa con carácter y todo lo que he estado buscando lo he hallado en ti. Dijo, ¿te casas conmigo? Ella dijo, pues quedó sorprendida. Y ella dijo, sí. Y él le dijo, pues, le dijo que volvería. Dijo, ahora, tú simplemente prepárate y dentro de un año, a partir de hoy, yo volveré, pues, y vendré por ti y te llevaré lejos de aquí. Jamás tendrás que trabajar de esta manera. Yo te llevaré e iré a Chicago y te construiré una casa como nunca has visto. Ella dijo, yo no, yo nunca, nunca he tenido un hogar. Soy una huérfana. Él dijo, yo te voy a construir un hogar legítimo. Dijo, yo volveré. Durante el tiempo, ese año, él se mantuvo en contacto. Ella se propuso a trabajar en todo lo posible para ahorrar suficiente dinero en su dólar al día, o lo que le daban aparte del alimento y alojamiento, para comprarse un vestido de boda. Un tipo perfecto de la iglesia. Ven, ven, ella preparó su vestuario. Y ustedes saben, cuando ella exhibió el vestido de boda, las primas dijeron, ¡qué niña tan lamentable! ¿Te pasas a pensar que un hombre como aquel tendría algo que ver contigo? Ella dijo, pero él me lo prometió. ¡Amén! Dijo, él ha prometido. Dijo, yo creo en su palabra. Oh, él simplemente se está burlando de ti. Dijeron, si él hubiera escogido, hubiera sido una de nosotras. Sí, dijo, pero a mí me hizo la promesa. Yo lo estoy esperando. Amén. Yo también. Amén. Gloria a Dios. Párrafo 94. Entonces se hacía más tarde y más tarde y por fin llegó el día señalado. A cierta hora él debía llegar. Casi que ella se vistió en su vestido de bodas y ella no había sabido nada de él. Pero ella sabía que él vendría y por lo tanto se vistió en su vestido de bodas e hizo los preparativos. Pues ahora sí se pusieron a reír de ella, porque el dueño principal había enviado allá con el gerente o para ninguna de las muchachas había oído nada de esto. Así para ellas era una cosa toda muy misteriosa. Así es también, seguro que lo es. Pero esta joven, ante todo eso, se estaba basando solamente en su palabra, que él volvería por ella. Así que ellas se pusieron a reír y se tomaron de las manos y danzando y le hicieron un círculo. Dijeron, ¡ah! Riéndose. Ustedes saben de esa manera. Dijeron, pobrecita niña tontita. Ella se mantuvo en calma, sin ninguna vergüenza. Estaba lista con su ramo de flores. Tenía su vestido de boda todo preparado. Ustedes saben, había batallado. Su esposa se ha preparado. Apocalipsis 19, 17. Ven, allí estaba con sus flores en la mano, esperándole. Párrafo 99. Le decían, ya te dijimos que estás rara. Él no viene. Respondió, todavía faltan 5 minutos. Dijo, él llegará. Oh, continuaron la risa. Pero cuando pasaron los 5 minutos en el reloj, oyeron el galope de los caballos y el ruido de la arena debajo de las ruedas. El carruaje se detuvo. Ella saltó de en medio de ellas y salió corriendo por la puerta. Él saltó del carruaje y ella cayó en sus brazos y él le dijo, amada, ya todo esto ha terminado. Dejó a sus primas denominacionales allí sentadas mirando. Ella se fue a Chicago a su hogar. Yo sé de otra gran promesa semejante a esa. Voy pues a preparar lugar para vosotros y vendré otra vez para recibiros. Quizás digan que estamos locos, pero hermanos, para mí, aquí mismo, durante este tiempo y estos sellos abriéndose de esta manera tan sobrenatural, casi puedo oír el reloj que está marcando en el tiempo hacia la eternidad.
Casi puedo ver al ángel parado allí y diciéndonos al final del mensaje del séptimo ángel, el tiempo no será más. Entonces esa pequeña novia tan leal tomará su vuelo hacia los brazos de Jesús uno de estos días y será llevada a la casa de su padre. Pensemos en estas cosas mientras procedemos. Párrafo 103. Noten el ministerio del león, la palabra, el buey, el labor y sacrificio, la astucia de los reformadores y la edad del águila, entrando que debe revelar y recoger estas cosas y mostrarlas. En el culto de anoche también hallamos el gran misterio que se abrió en este sexo, en este sello, lo cual fue completamente contrario al entendimiento que tuve antes, suponiendo que estaba correcto. Yo siempre entendía que esas almas debajo del altar eran de los cristianos primitivos martirizados. Pero anoche, cuando el Señor Dios nos abrió ese sello, hallamos que es absolutamente imposible. No fueron ellos. Ellos ya estaban en la gloria, ya del otro lado, y allá estaban allá. Hallamos que estos son judíos que habrían de aparecer durante el tiempo donde los del llamamiento de los 144.000, lo cual veremos hoy y mañana. Y entre el sexto y el séptimo sello, los 144.000 son llamados. Y luego hallamos que fueron mártires que habían sido muertos, pero todavía no habían sido. Tenían puestos vestiduras blancas, pero sus nombres habían estado en el libro de la vida del Cordero. Y a cada uno le fue dada vestidura blancas. Y entendimos eso. Y yo no creo que ese otro grupo, sino aquellos judíos que pasaron por un tiempo de pretribulación. Durante el tiempo de estas últimas guerras mundial, llegaron a ser odiados por todos. En Alemania, este hombre Eichmann dio muerte a millones de ellos. Ustedes acaban de oír acerca del tribunal. Millones de personas inocentes fueron exterminados. Judíos, y únicamente por ser judíos, ninguna otra razón. Párrafo 107. Aquí la Biblia dice que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ahora, hallamos que la novia era la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estos no tuvieron testimonio de Jesucristo. Y hallamos que la Biblia dice en Romanos 11, todo Israel, el Israel predestinado, será salvo. Ahora sabemos eso y allí vimos esas almas. Ahora, miren, qué tan semejante. ¿Por qué no había salido esto antes? Porque no había sucedido antes. Ahora lo pueden ver, miren, el gran Espíritu Santo estaba viendo estas cosas que venían a través de las edades y los tiempos. Y ahora está siendo revelado. Y luego uno mira y se ve que es la verdad. Allí es donde está. Entonces, estos fueron los mártires en la tribulación o la pretribulación de Eichmann. Y solamente tipifican los mártires de los 144.000, los cuales veremos ahora entre el sexto y el séptimo sello. Y el séptimo sello es una sola cosa, más nada. Y es, hubo silencio en el cielo por media hora. Y solo Dios puede revelar eso. Y no está en símbolos en ningún lugar. Eso es mañana por la noche. Oren por mí y ven. Notamos ahora, al entrar al sexto sello y que el Padre Celestial nos ayude mientras nos aquietamos con este sexto sello. El versículo 12 del capítulo 6. Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió todo como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Notaron eso? Miren, los poderosos, ven, ¿qué habían hecho? Habían recibido del vino de la ira de la fornicación de la ramera. Ven,
es la misma clase de gente que tomó de su vino, ven, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¡Qué tremenda introducción! Miren, los jinetes, las bestias y las bestias que respondieron, todo eso ha cesado. Luego fuimos elevados y vimos los mártires bajo el trono. Ahora, de aquel tiempo, estos mártires son los verdaderos judíos ortodoxos que murieron en la fe cristiana, o más bien en su fe religiosa, porque no podían ser cristianos. Recuerden, Dios les cegó los ojos y continuarán en forma ciega por mucho tiempo, hasta cuando la iglesia gentil sea tomada de la escena, porque Dios no lidia con esos dos pueblos a la vez, porque es muy contraria a su palabra. Recuerden, Él siempre lidia con Israel como nación. Es la nación de Israel. Los gentiles como individuos, un pueblo tomado de entre los gentiles. Y tenía que ser el gentil, tenía que formar, compuesto de toda la gente del mundo. Y de vez en cuando entra en eso un judío. Ven, como un árabe o un irlandés o un indio o lo que fuera. Todas las razas del mundo componen este ramo de flores, la novia, ven. Pero ahora, cuando se trata de lidiar con Israel en esta última parte de la semana 70, él lidia con ellos como una nación. Ya habrá terminado con los gentiles. La hora se aproxima rápidamente y puede ser aún esta misma noche, cuando Dios se torne completamente de los gentiles. Totalmente, exactamente, él así lo dijo. Y Jerusalén será hollada de los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. San Lucas 21-24. Los tiempos habrán terminado. Sí, Señor. Párrafo 119. Y entonces, el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Bien. Ya no habrá sangre en el trono en el santuario, para nada. Ya no habrá sangre sobre el altar, el sacrificio habrá sido quitado y allí solo hay humo, relámpagos y juicio. Y eso es exactamente lo que es derramado aquí en esta noche. Miren, el Cordero ya ha dejado su obra de intercesor, la obra de intercesión ha cesado de allá sobre el trono. Y el sacrificio, como lo hemos tipificado perfectamente, el pariente redentor, el cordero ensangrentado que se presentó, un cordero que había sido inmolado, uno sangriento, herido, vino y tomó el libro de su mano. Allí en eso los días habrán terminado. Ahora es que él viene para reclamar lo que ha recibido. Amén. Eso me hace temblar. Ahora, hallamos que Juan dice: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, luego toda la naturaleza fue interrumpida. Ven, Dios ha estado haciendo grandes cosas, como sanando a los enfermos y abriendo los ojos de los ciegos y haciendo una gran obra. Pero aquí hallamos que la naturaleza sufrió un cambio. Sí, toda la naturaleza. Fíjense bien en lo que sucedió. La tierra tembló, el sol se oscureció y la luna tampoco daba su luz, y las estrellas se estremecieron y cayeron. Y pues todo sucedió en el tiempo de la apertura de este sexto sello. Eso es cuando sucede inmediatamente después del anuncio de los mártires. Ven, allí los mártires habían terminado. Entonces ustedes ven que estamos cerca de esa hora ahora mismo. Podríamos estar en cualquier momento porque la iglesia está a punto de emprender su vuelo. Pero recuerden, cuando estas cosas suceden, la novia no estará aquí. Recuerden, la novia ya se habrá ido. Ella no tiene que pasar por nada de eso. Este es un tiempo de tribulación y de purificación para la iglesia. Le toca a ella pasar por eso, pero no a la novia. Él quita a su amada de la escena. Sí, Señor, ella ya es redimida.
Vean, es una clase de, es por su propio escogimiento, su propia elección, como cuando cualquier hombre elige a su novia. Ven, ahora el terremoto. Comparemos ahora las escrituras. Deseo, ¿tienen lápiz y papel? Quiero que hagan algo, como desean apuntar. Apunten esto, a menos que vayan a llevarse la cinta. Ahora estamos. Quiero que lean conmigo mientras lo hacen. Párrafo 126. Comparemos las escrituras relacionadas a este gran evento y veremos este gran secreto o misterio que estaba debajo de este sexto sello del libro de la redención. Ahora, recuerden, estos son misterios escondidos y los seis sellos en conjunto forma un gran libro, seis pergaminos enrollados juntos y desenvuelve todo el libro de la redención. Así es como toda la tierra fue redimida. Por eso Juan lloró, porque si nadie podía obtener ese libro, toda la creación, todo estaría perdido. Todo regresaría a los átomos, las moléculas y luz cósmica, y no existirá la creación, las personas o nada, porque Adán perdió los derechos del libro. Él canjeó los derechos cuando le puso atención a su esposa, quien había escuchado los razonamientos de Satanás en vez de la palabra de Dios. Ven, fue canjeado. Y no podía volver a las manos inmundas de Satanás, quien le la tentó y la desvió del camino. Entonces, tuvo que regresar de nuevo a las manos de su dueño original, como sucede con cualquier título. Vuelve a su dueño original. Y ese es Dios, el creador, quien lo había hecho. Él allí lo retiene. Y hay un precio, y es la redención. Hay un precio que pagar por la redención, y no había nadie que podía pagar ese precio. Así que dijo, hizo sus leyes, sus propias leyes respecto a un pariente redentor. Pero no podían hallar a nadie. Todo hombre había nacido por medio del sexo, según el deseo sexual, y se encontraba en el pecado original, Satanás y Eva. Así que nadie podía. No hay nada en nadie, ningún santo papa, ni sacerdote, ni doctor en divinidad, quien sea, no había ninguno digno. Y no podía ser un ángel porque tenía que ser un pariente, tenía que ser un hombre. Entonces Dios mismo se hizo un pariente al tomar carne humana cuando nació de la Virgen. Y él derramó su sangre. Esa no fue la sangre de un judío, no fue la sangre de un gentil, fue la sangre de Dios. Ven, la Biblia dice que somos salvos por la sangre de Dios. La criatura lleva la misma sangre del padre, sabemos eso. En cualquier especie, el masculino produce la hemoglobina. Hallamos, por ejemplo, la gallina al poner el huevo. Ella puede poner el huevo, pero si el gallo o el compañero no ha estado con ella, no producirá nada. No es fértil. La mujer solamente es la incubadora que porta el óvulo, pero el óvulo viene, el germen viene del varón. Y en este caso, el varón era Dios mismo. Por eso yo digo que arriba es hacia abajo y grande es pequeño. Dios es tan grande que no pu que pudo llegar a ser a tal grado que pudo formarse en una cosa tan pequeña. Un pequeño germen en el vientre de una virgen. Y allí alrededor de eso desarrolló células y sangre. Nació y fue criado sobre la tierra. Y de esa clase de principios, sin adulteración, sin ningún deseo sexual. Luego él derramó esa sangre porque llegó a ser pariente nuestro. Y fue el pariente redentor. Y libremente derramó esa sangre. No tuvo que hacerlo, pero la derramó libremente para redimirnos. Luego subió al altar de Dios y allí espera mientras Dios tiene el libro de redención en su mano. Y allí está el cordero sangriento sobre el altar de sacrificio. Allí está el cordero intercediendo para redimir. Entonces, ¿cómo se atreve alguien a decir que María o José o cualquier otro mortal pudiera servir de intercesor? No se puede interceder a menos que allí hubiera sangre. Sí, Señor. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús.
Así dicen las escrituras, Primera de Timoteo 2:5. Y allí está él. Y hasta que haya sido redimido el último alma, entonces él aparece para reclamar lo que ha redimido. ¡Oh, qué gran padre es él! Ahora recuerden, yo siempre he enseñado en la boca de dos o tres testigos, conste toda palabra. San Mateo 18:16. Y con la escritura, uno no puede tomar una sola escritura y con eso probar algo, a menos que se tenga algo más para complementar. Ven, vean, yo puedo tomar una escritura y decir, Judas fue y se ahorcó, San Mateo 27:5. Y luego otra que dice, ve y haz tú lo mismo, San Lucas 10:37. Ven, pero eso no ensambra con todo lo demás. Yo pensé que bajo este sexto sello, cuando el Espíritu Santo lo abrió, yo pude ver lo que era. Luego pensé que sería bueno darle a la clase algo distinto en esta noche. Ven, porque quizás se cansen de solamente oírme a mí hablar tanto, pero eso pensé que haríamos algo distinto. Ahora noten, este gran evento estaba sellado en el libro del misterio de redención. Ahora el cordero lo tiene en su mano y lo va a abrir. Perdón. Ahora, veamos en San Mateo capítulo 24, donde el cordero mismo está hablando. Ahora, cualquiera sabe que Cristo es el autor del libro completo en cuanto a eso se concierne. Pero aquí está hablando o predicando su sermón al pueblo. Muy bien, a los judíos. Ahora, quiero que guarden su lugar en el libro de esta manera, en Mateo 24 y a la vez en Apocalipsis 6 de esta manera. Y comparemos algo aquí por un momento. Ahora, miren esto bien y podrán descubrir cómo es. Vean, lo que el Cordero está mostrando aquí exactamente en símbolos, lo que habló acá en palabra, quedando así comprobado que es correcto. Ahora, eso es todo. Aquí en uno está hablando al respecto y acá en el otro es donde aconteció. Ven, es la vindicación perfecta. Ahora, miremos el capítulo 24 de San Mateo y Apocalipsis 6 y comparémoslo con Mateo 24. Ya sabemos que este es el capítulo al cual acude todo estudiante y toda persona cuando se refieren al período de la tribulación. Eso viene del capítulo 24 de Mateo. Y ahora, sí, así es. Ahora nosotros, porque sabemos que este sexto sello es el sello del juicio, es exactamente el sello de juicio. Ahora hemos visto el anticristo cabalgando, vimos el arrebatamiento de la iglesia. Ahora está culminada y sube. Luego vimos los mártires, aquellos judíos bajo del altar. Ahora, esto aquí es la apertura del juicio sobre la gente, los cuales son. De este juicio de tribulación saldrán los 144 mil judíos redimidos. Les probaré que son judíos y no gentiles. Estos no tienen nada que ver con la novia, nada. Ya vimos que la novia subió. Eso no se puede colocar en ningún otro lugar y ella no vuelve sino hasta el capítulo 19 de Apocalipsis. Párrafo 146. Ahora noten, porque el sexto sello es el sello de juicio de la palabra. Ahora, aquí comencemos y leamos en San Mateo, el capítulo 24. Ahora, deseo darles algo que acabo de buscar para hallar. Ahora, San Mateo, del 1 al 3. Bien, es de donde leeremos primero. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, y versículo 3, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora detengámonos allí.
Estos tres versículos realmente ocurrieron un día martes en la tarde, el día 4 de abril del año 30 después de Cristo. Y los versículos 1 y 2 tomaron lugar en la tarde del 4 de abril del año 30 después de Cristo. Y el tercer versículo tomó lugar en la noche del mismo día martes. ¡Ven! Gloria a Dios. Continuamos. Párrafo 149. Llegaron al templo y le preguntaron estas cosas. ¿Qué de esto? ¿Y qué de esto? Mira este gran templo, ¿no es maravilloso? Él le respondió, no quedará piedra sobre piedra. Luego subió al monte y se sentó. Allí él comienza y es la tarde. Y entonces fue allá cuando le preguntaron diciendo, nosotros queremos saber acerca de algunas cosas. Ahora noten, aquí están tres preguntas que le hicieron los judíos. Sus mismos discípulos le hicieron tres preguntas. Ahora miren, ¿qué? Primero, ¿qué? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo no quedará piedra sobre piedra? ¿Cuál será la señal de tu venida? Segunda pregunta. ¿Y cuál será la señal del fin del mundo? Ven, son tres preguntas. Allí es en donde muchos hombres cometen su error. Aplican estas cosas aquí a una edad ya entonces. Cuando pueden ver ustedes, él está respondiendo a tres preguntas. Ellos. Fíjense, ¿cuán hermoso es esto? El tercer versículo, la última frase del tercer versículo. ¿Y qué señal habrá? Primero lo llamaron al Monte de los Olivos, privadamente. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Pregunta número uno. ¿Qué señal habrá de tu venida? Pregunta número dos. ¿Y del fin del siglo? Pregunta número tres. Ven, son tres preguntas distintas las que le hicieron. Ahora quiero que se fijen cómo es que Jesús les habla acerca de estas cosas. Es tan hermoso. Simplemente me da el. ¿Cuál fue la palabra que usamos la otra noche? Sí, el estímulo de la revelación. Noten. Ahora abramos la Biblia al primer sello de los sellos de este libro, para comparar el primer sello con esta primera pregunta. Y así cada pregunta, compararla sucesivamente y veremos si no corre en paralelo, así como hicimos con las otras cosas que se nos han abierto, las edades de la iglesia y todo, exactamente igual. Allí está el sello, perfectamente abierto. Ahora, noten, ahora vamos a leer primero para él. Respondiendo Jesús les dijo, y luego él ahora les va a responder, y queremos comparar eso con los sellos. Ahora miren, el primer sello está en Apocalipsis 6, 1 y 2. Ahora leamos 6, 1 y 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Quién hallamos que fue esta persona? El anticristo. Ahora leamos en Mateo 24, 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Lo pueden ver? Anticristo, allí está el sello. Ven, ven, aquí lo habló y luego acá abrió un sello y allí estaba él, perfectamente. Amén. Ahora el segundo sello, Mateo 24, 6, Apocalipsis 6, 3 y 4.
Ahora fíjense, Mateo 24, 6. Ahora veamos lo que dice. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Muy bien, veamos el segundo sello. Apocalipsis 6, 3 y 2. Vean lo que dice. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dijo, perdón, y se le dio una gran espada. Perfecto, exactamente. Oh, cómo me gusta eso, hacer que las escrituras se respondan entre sí mismas. Ustedes también, el Espíritu Santo es quien lo escribió todo, pero Él es capaz de revelarlo, gloria a Dios. Ahora notemos el tercer sello. Ahora esto es hambre. Ahora en Mateo 24, 7 y 8, veamos 7 y 8, en Mateo. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores. Vean, ahora estamos llegando bien. Ahora, Apocalipsis en el capítulo 6, ahora vamos a abrir el tercer sello. Se encuentra en Apocalipsis 6, 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¡Hambre! Ven, es exactamente el mismo sello, igual a lo que dijo Jesús. Muy bien. Cuarto sello. Pestilencias y muerte. Noten, Mateo 24, leeremos el versículo 8 y 7 y 7 y 8. Creo que allí es en este cuarto sello. Aquí lo tengo. Muy bien. Ahora, ¿qué leí acá? Leí algo errado. Sí, lo tengo marcado. Sí, aquí estamos. Ahora, vamos bien. Ahora procedemos. Muy bien. Ahora, comencemos aquí en el 7, con el 7, con este, el cuarto sello, y con el 6, 7 y 8 del otro en Apocalipsis. Ahora veamos el 7 y 8 de Mateo 24. Muy bien, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores. Ahora el cuarto sello cuando lo leímos acá fue el cuarto sello comienza acá en 7 y 8 de este otro. Cuando abrió el cuarto sello oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo. Ahora, esperen, tengo esto apuntado mal. Sí. Ahora, esperen un momento. Ahora, 7 y 8. Ahora, veamos el Mateo 24, 7 y 8. Ahora, veamos, lo vamos a ver. Ese es del tercero que se abre. ¿No es así? Mateo 24, versículos 7 y 8. Lo siento mucho. Ahora, eso abre la lluvia, el hambre, abre el hambre. Muy bien. Ahora, las pestilencias y la muerte. Sí, señor. Ahora estamos llegando al 7 y 8. Ahora, ese sería el cuarto sello. Ahora vamos a ver dónde obtenemos el cuarto sello. Cuando abrió el cuarto sello, sí, es del jinete del caballo amarillo. Muerte. Miré y he aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ahora vean, esa fue muerte. Pero el quinto sello, Mateo 24, 9, el 13, veamos si tengo esto en orden. Nuevamente, ven. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Así lo tiene. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y cuando muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán.
Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas del que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Ahora estamos con el quinto sello. Y eso fue anoche. Os entregarán y se entregarán unos a otros y lo demás. Ahora, miren aquí en el sexto sello. 6, 9 al 11. Ahora veamos esta en Apocalipsis 6, del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Ahora, vean, bajo el quinto sello hallamos el martirio. Y acá en 24, 9 al 13, Mateo, y también hallamos que era martirio. Os entregarán a tribulación y os matarán y demás cosas. Ven, es el mismo sello siendo abierto. Gloria a Dios. Ahora en el sexto sello, al cual estamos llegando hoy, Mateo 24, 29 y 30. Veamos 29 y 30. Aquí lo tenemos. Ahora también tomaremos Apocalipsis 6, 12 al 17. Eso es exactamente lo que acabamos de leer. Ahora escuchen bien a lo que dijo Jesús en Mateo 24, 29 y 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, que cuando esta tribulación, esta pequeña tribulación que habían experimentado, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahora, leamos acá en Apocalipsis el sexto sello, el que estamos viendo ahora. Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió todo como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira, ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Eso es perfecto. Compárenlo bien con lo que dijo Jesús en Mateo 24, 29. Escuchen. Después del caso de Eichmann y estas cosas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora miren, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Vean exactamente comparando lo que dijo Jesús en San Mateo 24 con lo que el revelador abrió aquí el sexto sello. Exactamente.
Y Jesús estaba hablando del tiempo de la tribulación. Ven. Primeramente le preguntaron, ¿cuándo serían estas cosas? ¿Cuándo sería destruido el templo? Él les respondió lo siguiente que le preguntaron, ¿y cuándo sería el tiempo? Hubo el tiempo de los mártires. ¿Y cuándo sería esto? ¿Cuándo se levantaría el anticristo? ¿Y cuándo el anticristo destruirá el templo? Daniel, podríamos volver a Daniel y ver dónde él habló del príncipe que habría de venir. Ustedes, lectores, saben eso. ¿Y qué debía hacer? Quitaría el continuo sacrificio y las demás cosas que ocurrirían durante ese tiempo. Dijo, aún Jesús, hablando de eso aquí, le hizo énfasis. Dijo, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ¿qué es eso? La mezquita de Omar que fue edificada sobre las bases del templo después de haberlo quemado. Dijo, los que están en las montañas, los que estén en la azotea, no desciendan para tomar algo de su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás, porque habrá entonces gran tribulación. Pueden ver, y todas estas cosas que acontecerían. Les llamó la atención a todo esto, indicando nuevamente esta apertura del sexto sello. Ahora quiero que noten, Jesús, ahora con respecto a la noche de mañana, en esto Jesús omitió la enseñanza del séptimo sello. No está aquí. Miren, después de esto Jesús continúa sus parábolas y Juan también omitió el séptimo sello. El séptimo sello, el último, el séptimo sello. Eso sí va a ser algo grande. Ni está escrito. Ambos omitieron el séptimo sello. Y el revelador, cuando Dios únicamente dijo que había, Juan dijo, hubo silencio en el cielo. Jesús no dijo nada al respecto. Ahora noten. Regresemos al versículo 12. Noten, nada de ser viviente. Ese es el versículo 12 para dar comienzo a nuestro sello, para ver su apertura. No hay representación de ningún ser viviente aquí, como tampoco lo hubo en el quinto sello. ¿Por qué? Porque esto sucede del otro lado de la edad del Evangelio, dentro del tiempo de la tribulación. Este sexto sello es el tiempo de la tribulación. Es lo que sucede allí. La novia ya habrá subido. Ven. No hay ningún ser viviente allí para pronunciarlo. Es solamente ahora. Aquí Dios ya no está lidiando con la iglesia, ya ha subido. Vean, Él está lidiando con Israel. Vean, esto ya es del otro lado. Esto es cuando Israel recibe el mensaje del reino por medio de los dos profetas de Apocalipsis 11. Recuerden, Israel es una nación, la nación y los siervos de Dios. Y cuando Israel es atraída, será en una escolta nacional, perdón, una escala nacional. Párrafo 192. En Israel, la edad del reino será cuando David, el hijo de David, se sentará sobre el trono. Por eso fue que aquella mujer, San Mateo 15, 22, clamó, hijo de David. Y David debe, hijo de David. Porque Dios le juró a David que él levantaría su hijo, que tomaría su trono, sería un trono perpetuo. Ven, y no tendría fin. Salomón lo presentó en tipo en el templo. Y Jesús les dijo aquí que no quedará piedra sobre piedra. Pero aquí les está procurando decir lo que él iba a regresar. ¿Cuándo vas a regresar? Estas cosas acontecerán antes que yo regrese. Y aquí están. Ahora estamos ante el tiempo de la tribulación. Recuerden, cuando el reino es establecido sobre la tierra. Párrafo 194. Ahora, esto pudiera causarles asombro. Y si hubiera alguna pregunta, y ustedes todavía me lo pueden presentar si desean entregar la pregunta después de llamado y hacérmelo. Si no lo hicieron ya, si es que no lo saben.
Durante el tiempo del milenio, Israel es una nación, las 12 tribus como una nación. Pero la novia estará en el palacio, ella ahora es la reina, está casada. Y toda la tierra llegará a la ciudad de Jerusalén y allí traerán su gloria. Y las puertas no se cerrarán de noche, porque no habrá noche. Bien, las puertas siempre permanecerán abiertas y los reyes de la tierra, Apocalipsis 22, traerán su honor y su gloria a esta ciudad. Pero la novia está allí adentro con el cordero. ¡Oh, qué cosa! Eso se puede ver claramente. La novia no va a estar por fuera labrando en el viñedo. No, señor, ella es la novia, ella es la reina para el rey. Son los demás, la nación, quienes estarán labrando ella afuera, pero no la novia. Amén. Muy bien. Ahora, noten estos mensajeros de Apocalipsis 12, estos dos profetas predicarán. El reino está a la mano. Bien, el reino de los cielos estará por establecerse. El tiempo será durante los últimos 3 años y medio de la semana 70 de Daniel, prometido a los judíos, su propio pueblo. Ahora recuerden que para probar eso, que esta es la última parte de la semana 70 de Daniel, tengo una pregunta con respecto a eso para mañana, ¿ven? Ahora, la semana 70 fue prometida, compuesta de 7 años. Y a la mitad de la semana 70, el Mesías habría de ser quitado y ser ofrecido como el sacrificio. Él profetizaría 3 años y medio y luego sería quitado para hacer un sacrificio para el pueblo. Y aún quedan determinados 3 años y medio determinados para Israel. Cuando el Mesías fue quitado, los judíos fueron cegados para que no pudieran ver que ese era el Mesías. Y entonces cuando fue quitado el Mesías, entonces la edad de la gracia y del Evangelio vino a los gentiles y aparecieron. Y Dios sacó uno de aquí y otro de allá y aquí y allá y los colocó bajo los mensajeros. Y aquí y allá y aquí y allá y los colocó bajo los mensajeros. Y él envió el primer mensajero y él predicó y una trompeta sonaba, como veremos más adelante. Y la trompeta estaba declarando guerra. Una trompeta siempre significa guerra. El mensajero, el ángel llega a la tierra, el mensajero de la hora, como Lutero o como cualquiera de los mensajeros que hemos mencionado. ¿Qué hace? Él llega y se abre un sello, es revelado, suena una trompeta, la guerra es declarada y se van. Y el mensajero muere, él sella su grupo, quedan guardados. Una plaga cae sobre los que lo rechazan. Bien. Entonces eso continúa. Luego se organizan y comienzan otra organización. Acabamos de estudiar todo eso. Luego llegan con otro poder. Bien. Otro poder, otra edad de la iglesia, otro ministerio. Entonces cuando él hace eso, entonces viene Dios con su ministerio cuando el anticristo viene con el suyo. Vean. Anti significa en contra. Estos corren en paralelo. Quiero que noten algo aquí. Casi en el tiempo que llegó Caín a la tierra, también llegó Abel. Quiero que noten. Casi en el tiempo que Cristo vino a la tierra, Judas vino a la tierra. Cuando Cristo se fue de la tierra, Judas se fue de la tierra. Casi en el tiempo que bajó el Espíritu Santo, también bajó el Espíritu del Anticristo. Casi en el tiempo cuando el Espíritu Santo se está revelando aquí en estos últimos días, el Anticristo está mostrando sus colores, moviéndose a través de su política y cosas. Y para cuando el Anticristo se mueva plenamente a la escena, Dios mismo se mueve plenamente para redimirlo todo. Ven, corren así juntos y están paralelos. Caín y Abel, el cuervo y la paloma, en el arca, Judas y Jesús, y así por el estilo se podrían ver simplemente. Párrafo 203. Allí estaba Moab e Israel, ambos. Moab no era una nación pagana, no, señor. Ellos ofrecían los mismos sacrificios que ofrecía Israel. Oraban al mismo Dios, exactamente. Moab fue cuando una hija de Lot durmió con su propio padre y nació este niño. Y este niño tuvo el nombre de Moab.
Y de allí vino la raza de los moabitas y el país de Moab. Y cuando ellos vieron que venía Israel, su hermano redimido, ellos eran fundamentalistas. Era una gran denominación. Israel no tenía denominación, solo moraban en carpas y tiendas y donde podían. Pero Moab tenía sus dignatarios y reyes y demás. Y allá tenían a Balaam, un falso profeta. Y tenían todo esto. Luego ellos vinieron hasta allá para maldecir a su hermanito, el cual iba en camino a la tierra prometida, yendo hacia su promesa. Y él fue y les preguntó, ¿podemos atravesar su terreno? Si nuestro ganado toma agua, les pagaremos el agua. Si comen de la hierba, les pagaremos la hierba. Este dijo, no, aquí no van a tener un avivamiento de esa naturaleza. Correcto. Aquí no van a traer esa clase de avivamiento. Fíjense entonces lo que hizo. Volvió en la forma de Jezabel y vino a través de ese falso profeta y causó que los hijos de Dios cometieran error y se casaron con las mujeres moabitas, uniéndolas a Israel, y de esa manera causaron el adulterio. E hizo lo mismo en esta misma edad, en la jornada hacia la tierra prometida en que estamos nosotros. ¿Qué hizo? Vino el falso profeta y unió en matrimonio e hizo el llamado a la iglesia protestante, produciendo denominaciones igual como hicieron allá. Pero Israel continuó adelante a pesar de todo. Dio vueltas por mucho tiempo en el desierto y todos los viejos guerreros tuvieron que morir, pero siguió adelante y entró en la tierra prometida. Sí. Mírenlos todos abrazados antes de cruzar el Jordán. ¿Cómo me gusta eso? Y ahora mismo estamos llegando a esa edad. Noten. Ahora, hallamos que, como dije, del tiempo son los últimos 3 años y medio de la semana, de los 70 semanas de Daniel. Permítame explicarles de esto con más detalles. Porque veo entre nosotros un maestro que siempre ha vigilado eso y quiero que me entiendan claramente. Noten con respecto a las 70 semanas, cuando Daniel vio la visión del tiempo que venía y la culminación de los judíos, él dijo que estaban determinadas 70 semanas. Son 7 años que a la mitad sería quitada la vida al Mesías como sacrificio. Así sucedió exactamente. Luego Dios comenzó a obrar con los gentiles hasta sacar de entre ellos un pueblo para su nombre. Y al completar esa iglesia gentil, él arrebata la iglesia. Al hacer eso, las vírgenes dormidas, las fatuas, la iglesia, la novia fue arrebatada, la iglesia misma será echada en las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Y en ese mismo tiempo la tribulación cae sobre aquella gente. Y mientras sucede la tribulación, en ese mismo tiempo aparecen estos dos profetas de Apocalipsis 11 para predicarles el Evangelio. Y ellos predican 1260 días, 60 días, y con 30 días para cada mes, según el calendario original. No da 3 años y medio, nos da 3 años y medio. Amén. Eso es la última parte de la semana 70 de Daniel. Ven. Dios no ha obrado con los judíos en este tiempo aquí. No, señor. Un hermano me hizo la pregunta no hace mucho. Dijo, debo yo ir a un hermano de aquí, de la iglesia, un precioso y querido hermano. Dijo, yo quiero ir a Israel. Yo creo que hay un despertamiento. Alguien me dijo, hermano Branham, usted debería ir a Israel ahora mismo. Ellos podrán ver el asunto. Vean, uno no puede hacer eso. Allí me paré y pensé. Párrafo 218. Aquellos judíos dijeron, si yo, pues, si este es, si Jesús fuera el Mesías, dijo, permítanos ver que manifieste la señal de profeta. Nosotros creemos a nuestros profetas porque así deben ser. Pensé, qué cosa tan tremenda, yo iré. Cuando llegué, ya estaba cerca, pues ya estábamos en el Cairo. Y tenía en la mano el boleto para viajar a Israel. Y dije, yo iré,
Veremos si piden eso, si pueden ver la señal de profeta. Veremos si aceptarán a Cristo. Luis Pertur, de la iglesia en Estocolmo, Suecia, les envió 1 millón de Biblias. Y aquellos judíos reuniéndose allí, ustedes han visto la película, la tengo en el carrete, aquí ahora mismo, 3 minutos para la medianoche. Y los judíos llegando de todas partes del mundo, comenzando a juntarse allá. Después de que había entrado Inglaterra durante el tiempo de General Allende, en la declinación de la guerra del mundo. Pienso que es el segundo volumen. Y se rindieron, los turcos se rindieron. Entonces se lo concedieron a Israel. Y como nación ha estado creciendo. Y ahora es una nación completa con su propio dinero, su moneda, su bandera, su ejército y todo lo demás. ¿Ven? Y en cuanto a estos judíos regresando a su patria, estaban, primero, cuando fueron a Irán y a esos lugares para traerlos, les preguntaron, dijeron que él quería llevarlos de nuevo a Israel y devolverles su lugar, llevarlos de nuevo a su tierra, a Palestina, donde debían estar. Y recuerden, mientras Israel esté fuera de esa tierra, estará fuera de la voluntad de Dios, así como Abraham, a quien le fue dada la tierra. Y cuando no querían subirse al avión, jamás habían visto algo como eso. Pero un rabino anciano se paró y dijo, nuestro profeta nos dijo que cuando Israel regresara a su tierra, sería sobre las alas de un águila y al avión y a casa. Allí están ahora mismo, edificándose, la higuera restaurándose, amén. La antigua estrella de David con las 6 puntas ha sido enarbolada. Los días de los gentiles están enumerados, cargados de horrores. El tiempo de la tribulación está a la mano. Y estando parada aquí mismo y se están abriendo los sellos, la iglesia está a punto de tomar su vuelo celestial. Amén, gloria a Dios. De repente comienza la tribulación. Luego Dios desciende para sacar de allí los 144 mil judíos. Amén. Esto es perfecto. Pueden ver ahora cómo los sellos revelan estas cosas y lo abren. Ahora, estos son los últimos 3 años y medio para esa gente. Y también noten que es el tiempo cuando Dios llamará a los 144 mil judíos durante esos últimos 3 años y medio. Vean, Él no ha lidiado con ellos de ninguna manera. Ellos no han tenido profeta. Ellos no creerán a nadie que no sea profeta. A ellos no se les puede engañar. Así que solamente irán a un profeta. Sí, Señor. Y eso es todo. Dios lo estableció así desde el principio y ellos se han quedado con eso. Él dijo, el Señor vuestro Dios os levantará un profeta semejante a mí. Así dijo Moisés y dijo, a él oiréis y todo aquel que no le oyere será quitado de entre vosotros. Hechos 3, 22 y 23, correcto. Y vean ustedes, sus ojos tuvieron que ser cegados porque de otra manera le hubieran reconocido. Pero en vez de eso, siendo cegados, estaban. Eso permitió que se les arrimara Satanás. Por tanto, dijeron: este es un adivino, Belcebú. Su sangre sea sobre nosotros. Bien sabemos que él no significa nada. ¡Ven! Y esa pobre gente fue cegada. Por eso, toda esa gente asesinada por Eichmann y todos los demás allá atrás tienen el derecho de entrar. Su propio padre los tuvo que cegar para poder tomarnos a nosotros. Este casi es el cuadro más triste en toda la Biblia. Piénsenlo. Esos judíos estaban pidiendo por la sangre de su propio padre, de su propio Dios, colgado allí, sangrando. Fíjense, la Biblia dice, allí ellos le crucificaron, Lucas 23, 33. Esas son cuatro de las palabras más sobresalientes. Allí, Jerusalén, la ciudad más santa de todo el mundo, ellos, la gente más santa de todo el mundo, la persona más importante de todo el mundo, crucificaron la muerte más cruel de todo el mundo. ¿Ven? Porque
La gente religiosa de la religión más grande del mundo, la única religión verdadera en todo el mundo, estaban parados allí crucificando al mismo Dios que su Biblia anunciaba que venía. ¿Por qué no podían verlo? La Biblia nos dice que Dios los cegó para que no pudiesen verlo. Ellos, él dijo, ¿quién de vosotros me puede acusar de pecado? En otras palabras, si no he hecho exactamente como fue predicho que habría, que haría, muéstreme la falta. Pecado es incredulidad. Él hizo todo exactamente como Dios le había ordenado, pero ellos no pudieron verlo. Párrafo 236. Ahora, cuando usted habla sobre estas cosas con la gente, es como echar agua sobre un pato. ¿Ven lo que digo? Es algo terrible al ver esta nación, cómo la gente ha llegado a ser tan almidonada y tan religiosa. Pero no has advertido nos ha advertido el mismo Espíritu Santo que la gente llegaría a esa condición. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5. Serán amadores de sí mismos, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, implacables, calumniadores, intemperantes, aborrecedores de lo bueno, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia del Evangelio. Dijo, a estos evita. Y aquí estamos, estos denominacionales, lo tuercen todo. En cuanto a la gloria y el poder de Dios, lo colocan allá en el tiempo apostólico y lo demás en el milenio. Así son los hombres, como he dicho antes, el hombre siempre está alabando a Dios por lo que ha hecho en el pasado, mirando hacia lo que Dios hará en el futuro, pero ignorando lo que está haciendo ahora mismo. Exactamente, el hombre permanece igual. Allá estaban aquellos judíos en el capítulo 6 de San Juan diciendo, Gloria a Dios, nuestros padres comieron el maná allá en el desierto. Y Jesús les respondió, sí, y todos están muertos. Bebieron agua de la peña en el desierto, ¿y cuánto más? Él dijo, yo soy esa peña. Correcto, amén. Él dijo, y yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo, el árbol de la vida desde el Edén. Si algún hombre comiere de este pan, no morirá, y yo lo resucitaré en el día postrero. Y aún no lo captaron, correcto. Y allí estaba parado el mismo Mesías, hablando las palabras de sus corazones y tantas cosas, mostrando que él era el Mesías, exactamente lo que Mesías debía hacer. Y ellos allí estaban pensativos con las manos por detrás diciendo, no, este no puede ser, no, no, él no vino de la manera correcta, él vino de allá, de Belén, y él no es más que un hijo ilegítimo, y las obras que hace son del diablo, sabemos que está demente, está loco, tiene demonios. Ven, en realidad sus ojos estaban cegados a todo eso, pero ahora están esperando a su profeta y lo recibirán, recibirán dos profetas, correcto. Ahora, también noten, cuando estos judíos les daré otro símbolo para que vean que son judíos acá, de este otro lado del rapto. Fíjense en lo que sucede, también fue simbolizado. No tomaremos el tiempo porque se nos ha acabado. También fueron simbolizados en lo que es llamado tiempo de angustia para Jacob, Jeremías 37. Ahora miren, estos judíos aquí tienen, noten, es algo, voy a tomar algo de tiempo en esto. Me pongo nervioso cuando voy saltando de esa manera. Y ven, noten, quiero que vean esto. Y simplemente, pues estoy seguro que Dios se los mostrará. Miren. Jacob tenía la primogenitura, correcto. Pero aún con ello se portó como trampista. Ven, fue y engañó a su padre, engañó a su hermano, hizo de todo para legalmente la. Pero legalmente la primogenitura era suya porque Esaú se la había vendido. Pero luego cuando fue a trabajar para su suegro, metió palos de álamo en el agua para que las vacas preñadas produjeran cría salpicada. Y, oh, ustedes saben de tantas cosas que hizo solo para enriquecerse. Ahora miren, él fue echado de entre su misma gente. Ahora, ese es un tipo del judío actual.
es uno a quien le gusta agarrar el dinero. No importa cómo lo obtiene, lo va a obtener. Él lo desarrolla en vivo. Desarrolla en vivo para obtenerlo. Ustedes saben que es la verdad. Son gente tramposa. Eso es todo. Vale más no tener negocio con ellos porque usted saldrá perdiendo. Sí, señor. Porque así tiene que ser. Ese es el tipo del espíritu que nos domina. Igual como los reformadores, quienes no pudieron entender esta palabra porque el espíritu que les fue enviado fue el espíritu del hombre. Es la edad del águila la que recibe la palabra y la revelación. Todos los que entienden esto, levanten la mano para que yo esté bien, muy bien, ven. Eso está bien. Ahora vean, si pueden entrar acá debajo de estos sellos, si alguna vez lleguen cuando estén abiertos, podrán ver exactamente lo que Dios está haciendo, lo que ha hecho y lo que hará. Aquí está exactamente. Y por eso los hombres actuaron de esa manera, porque ese era el espíritu que estaba prometido para esa edad que vendría sobre ellos. No podían hacer otra cosa. Y pienso de Juan, de Pablo y los demás con ese espíritu del león, el L-E-O-N, parado allí, la palabra misma. Pablo se mantuvo firme con la palabra y pudo decirles: yo sé que se levantarán de entre vosotros hermanos falsos y saldrán por allí y tomarán denominaciones y demás cosas de entre vosotros y tanta cosa que harán. Y así será hasta los últimos días. Serán tiempos terribles. ¿Por qué? Porque él era profeta. Allí estaba la palabra en él. ¿Cómo sería la culminación allá lejos? Dijo, y de vosotros mismos se levantarán hombres falsos hablando cosas perversas y se llevarán a hermanos que son discípulos. Hechos 20:30. Ese es exactamente el anticristo. Eso hizo exactamente. Noten, después que entraron a la edad del obscurantismo de tribulación, ¿qué fue? No había nada que podían hacer. Roma era dueño de, tenía el poder religioso y tenía el poder político. No había nada que podían hacer, sino obrar para mantenerse con vida y entregarse para sacrificio. Fue la edad del buey, era todo lo que podían hacer. Esa era la clase de espíritu que tenían, el espíritu de Dios, el buey. Luego llegaron los reformadores, la cabeza de hombre inteligente, sabios, Martín Lutero, Juan Wesley y los demás, Calvino, Finney, Knox y todos los demás. Ellos llegaron a la escena y cuando aparecieron eran reformadores, vinieron reformando, sacando a la gente. Párrafo 255. Y luego se dieron la media vuelta igual como lo hicieron aquellos de allá antes y se casaron nuevamente con ella, en el sistema denominacional, exactamente, correcto, así lo dice la Biblia. Ella era una ramera y luego tuvo prostitutas, las hijas exactamente. Y Dios dijo, yo les he dado tiempo para arrepentirse y no lo ha hecho. Así que la voy a tomar juntamente con sus hijas y las voy a echar a donde les toca. Exactamente, ahora así lo dijo Dios bajo el sello. Entonces allí estaba ella. Hallamos que él, a la verdad, hace eso y lo hará y todas están rumbo a eso. Pero para todos los que tienen sus nombres en el libro de la vida, Dios los llamará. Ellos oirán. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Lo único que tenemos que hacer es efectuar el llamado de la oveja. Los cabritos no la conocen. Noten, pero fíjense. El llamado de las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Por qué? ¿Qué es la voz? Les quiero decir lo que es una voz. Una voz es una señal espiritual. Él le dijo a Moisés, si no oyen la voz de la primera señal, acontecerá que sí oirán la voz de la segunda señal. Mis ovejas oyen mi voz. Cuando estas cosas deben estar aconteciendo en los últimos días, las ovejas de Dios lo reconocerán. Sí, Señor, ven, ellas reconocen. Mis ovejas me conocen, pero al extraño no seguirán.
No seguirán a los extraños. Tiene que ser una señal vindicada para el día presente y ellas la reconocerán. Ahora noten. Ahora Jacob, mientras seguía en la jornada de repente sintió el impulso de ir. ¿A dónde? A su patria. Oh, eso es exactamente lo que ha hecho Israel. Ese es Israel. Jacob es Israel. Le fue cambiado el nombre. Ustedes lo saben bien. Y él salió y obtuvo todo el dinero posible y lo obtuvo de cualquier forma que pudo de sus parientes y de cualquiera. Así que por medio del engaño, el robo, la mentira, de cualquier forma que él pudo, él lo obtuvo. Ven, así lo hizo. Y luego cuando comenzó a regresar a su tierra, le entró algo de nostalgia al corazón. Pero mientras regresaba en su camino a su tierra, se encontró con Dios. Entonces su nombre fue cambiado. Ven, pero en ese tiempo él estaba muy preocupado porque temía que Esaú le estaba persiguiendo. Ven. Y fíjense en el dinero, la proposición monetaria. Así como el judío intentará formar este pacto con Roma con respecto a la proposición monetaria. Nótenlo, aquel Esaú no tiene necesidad de su dinero, ni tampoco lo necesita Roma. Ella tiene la riqueza del mundo en sus manos, bien, pero aquello no funcionó. Pero ahora hallamos que Israel, en aquella temporada de problemas, cuando todavía era Jacob, luchó con él, se encontró con algo genuino. Bajó un hombre, Jacob lo agarró con sus brazos y allí se mantuvo. Este le dijo: tengo que irme, ya está amaneciendo. ¡Oh, ese amanecer! Ven, estaba por amanecer. Pero Jacob dijo: no te voy a dejar ir, no puedes partir. Yo me voy a quedar contigo. Ven. Yo quiero que las cosas aquí sean cambiadas. Párrafo 267. Esos son los 144 mil, los que siempre andan buscando el dinero. A ver, repito esta parte. Estamos en el párrafo 267. Esos son los 144 mil. Los que siempre andan buscando el dinero y esas cosas. Pero cuando ellos vean la cosa verdadera y genuina de dónde agarrarse, allí estarán Moisés y Elías. ¡Amén! Ellos también lucharán con Dios hasta que los 144 mil de los 12 tribus de Israel sean llamados y sacados fuera. Eso sucede justamente antes de comenzar la tribulación. ¡Oh, cuán maravilloso! También tiempo de angustia para Jacob. Aquí es donde son llamados los 144 mil. Ellos, los predicadores, aquellos dos profetas, ellos predicarán como Juan el Bautista. El reino de los cielos está a la mano. Israel, arrepiéntanse. ¿Arrepentirse de qué? Arrepiéntanse de sus pecados y de su incredulidad y regresen a Dios. Ahora recordemos algo aquí. Estos grandes acontecimientos en la naturaleza han sucedido antes. En este versículo 12, el sol se puso negro como tela de silicio. Comparemos eso. Ahora, recuerde, eso no sucede en los gentiles, es Israel. Permítame mostrarles. Ahora recuerden que dije que esto es para llamar a los 144 mil. Ven, en este tiempo, ahora en el tiempo de tribulación, es cuando sucede y esto nos relata lo que sucede durante la tribulación. Ahora, abramos Éxodo 10, 21, 23. Y vean aquí cuando, Éxodo, desde luego era cuando Israel estaba saliendo, iba a ser libertada. Liberada, perdón. Éxodo, el capítulo 10 y los versículos 21 al 23. Cuando estaba escribiendo estas citas bíblicas, estaba tan estimulado, gritando que es posible que las haya enredado. Muy bien, Éxodo 10, 21. 23. Muy bien, aquí vamos 21 al 23. Jehová dijo a Moisés:
Extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera los palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Bien, ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Noten, exactamente, ahora miren acá, y el sol se puso negro como tela de silicio. ¿Pueden ver? Es lo mismo. Gloria a Dios. Estos acontecimientos en la naturaleza, ¿qué fueron? ¿Qué? Cuando acontecen estas cosas en la naturaleza, es que Dios está llamando a Israel. Ven, Dios está llamando fuera a Israel. Ahora, sol negro como silicio. Ahora, Dios allí estaba a punto de liberar a Israel. Muy bien, sacarlos de la mano de sus enemigos que era Egipto en ese tiempo. Ahora acá, Él los está sacando de la mano de los romanos con los cuales habían formado su pacto. El mismo sucede. Lo mismo sucede. Esas son las plagas, el tiempo cuando caerán las plagas. Plagarán a este grupo de gentiles. Si tuviéramos el tiempo, podría mostrarles lo que sucederá con la iglesia gentil. La Biblia dice que el dragón, Satanás mismo, estaba enojado con la mujer, los judíos de Israel, y de su boca salió un río de agua, muchedumbres, gentes, que fue para hacer guerra con el remanente de la simiente de la mujer, Apocalipsis 13. Ahora miren, ya vimos eso, y eso es cuando Israel envía su. Quiero decir, Roma envía su ejército en contra del remanente, el remanente de la simiente de la mujer. Ahora noten, la primera vez cuando estaban en manos del enemigo, cuando él los estaba librando, el sol se tornó en silicio, negro como saco de silicio. Esta ahora es la segunda vez, al final del tiempo de la tribulación. Ahora, en Daniel 12. Si tuviéramos tiempo, lo leeríamos. En Daniel el 12, el versículo 12, más bien el capítulo 12, Daniel dijo: serán libertados todos los que se hallaren escritos en el libro. Ahora recuerden, Daniel estaba hablando allí de este mismo tiempo cuando estas cosas deben suceder, cuando Israel será libertado al final de la semana 70. Y entonces es cuando deben ser libertados. Ahora miren, veamos Daniel 12 por un momento. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe de que está de parte de los hijos de tu pueblo, esos son judíos, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Ahora, comparen eso exactamente con lo que dijo Jesús en Mateo 24:21, porque habrá entonces tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Fíjense en el sexto sello, la misma cosa, un tiempo de angustia. Noten desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo, ahora en esta semana 70, la última parte del séptimo año, será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Los predestinados que están escritos en el libro de la vida del Cordero serán libertados en ese tiempo. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y de allí le dijo a Daniel que cierre el libro, porque él estaría reposando en su lugar hasta ese tiempo. Amén. Entonces no importa que uno esté vivo o muerto, de todas maneras aparecerá. Ven, no lo, la muerte no significa nada para el cristiano. Él no muere. Ven, entonces en Daniel 12 leímos que todos aquellos cuyos nombres fueron hallados escritos en el libro serán libertados. Y aquí Dios está a punto de libertar a su segundo hijo Israel después de la tribulación. Vean, la segunda vez. Israel es su hijo. Ustedes ya saben eso. Israel es su hijo de Dios, por lo tanto, él lo va a libertar aquí en el tiempo de la tribulación, igual como lo hizo allá en Egipto. Ahora hagamos aquí una pausa nuevamente y veamos otra cosa antes de traer esto a culminación. Ahora, fíjense en esto.
Estos dos profetas, miren lo que van a hacer ahora, igual como hicieron Moisés y aquellos allá. Entonces me fue dado una caña. Y el tercer versículo del capítulo 11, y daré a mis dos testigos de que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos. Recuerden eso, y Zorobabel y demás estaban por reconstruir el templo, y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarles, sale fuego de la boca de Dios. Recuerden que de la boca de Cristo sale la espada, la palabra, y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Ahora conocemos el fuego en el capítulo 19 de la venida de Cristo, y una espada sale de su boca, la cual es la palabra. ¿Es correcto? ¡La palabra! Oh, si pueden captar esta hora para el sello que nos toca mañana. Vean, la palabra es con lo cual Dios mata a su enemigo. Ven. Ahora, miren esto. Cuando estos dos profetas están profetizando allá, ellos, si alguien los trata mal, les hace daño. Fuego sale de sus bocas. El fuego del Espíritu Santo, la palabra es Dios, la palabra es fuego, la palabra es Espíritu, ven, procede de sus bocas. Fijémonos en Moisés, veamos que procedió de su boca. Aquellos, Israel comenzó a la manera que estaban actuando allí. Los quiero decir que los egipcios estaban maltratando a los judíos. Moisés, es que no les dejaban ir, Faraón no los soltaba. Dios puso las palabras en la boca de Moisés. Vean, eran los pensamientos de Dios entrando al corazón de Moisés. Luego él va y lo pronuncia. Y entonces llegan a ser la palabra. Estiró la mano y dijo, sean las moscas. Y aparecieron moscas. Vean esto, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Oh, Dios. Párrafo 290. Ven, allí está. Pueden hablar lo que quieran. Y sucede en el acto. Amén. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Hermano, aquí es donde Dios entra en la escena. Ellos tendrán el poder para cerrar los ojos para que no llueva durante el tiempo de su profecía. Elías, él sabe cómo hacer eso porque lo ha hecho antes. Amén. Moisés sabe cómo hacerlo porque lo ha hecho antes. Por esa razón estos dos fueron reservados ahora. Amén. Aquí podría decir algo muy tremendo, pero creo sería mejor dejarlo para mañana por la noche. ¿Ven? Muy bien. Y tendrán poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Y también poder para herir la tierra con las plagas cuantas veces quieran. ¿Qué es? ¿Qué podrá producir estas cosas si no la palabra? Ellos podrán hacer lo que quieran con la naturaleza. Aquí está. Ellos son los que producen este sexto sello. Lo descubren y lo abren. Es el poder de Dios para interrumpir la naturaleza. Vean, el sexto sello es completamente una interrupción de la naturaleza. ¿Lo están captando? Allí está el sello. ¿Quién lo hace? Los profetas del otro lado del rapto, con el poder y la palabra de Dios, condenarán la naturaleza. Podrán producir terremotos, convertir la luna en sangre, hacer bajar el sol, o en fin, lo que ellos manden. Amén. Párrafo 295. Allí lo tienen, allí lo tienen. Ven cómo los sellos se abren juntamente con las edades de la iglesia y cómo mostró los mártires. ¿Ah? Y aquí están estos dos profetas parados aquí con la palabra de Dios para hacer con la naturaleza lo que gusten. Y así sacudan la tierra y nos muestra exactamente quiénes hacen esto. Son Moisés y Elías, porque allí están sus ministerios, nuevamente personificados. Ambos hombres. ¡Oh, qué cosa! ¿Lo pueden ver? ¿Pueden ver lo que es el sexto sello? Son esos profetas. Ahora noten, no dejen que esto les vaya a sofocar, pero fíjense qué fue lo que abrió este sello. Profetas, ven, amén, allí lo tienen.
Oh, hermano, estamos viviendo en el día del águila con la cabeza entre las nubes. Ellos abrieron el sexto sello. Tienen poder para hacerlo. Amén. Allí está el sexto sello abierto. Ven. Ahora, retrocediendo un poco, podemos ver que Jesús dijo que esto sucedería. Y allá en el Antiguo Testamento, en Ezequiel, allá con los profetas de la antigüedad, ellos hablaron que esto sucedería. Y aquí con el sexto sello abierto y dicen, pues eso es algo muy misterioso. ¿Cómo sucedió? Aquí está el secreto. Los profetas, porque así lo dice la Biblia, ellos lo pueden abrir en cualquier tiempo. Pueden hacer lo que quieran con la naturaleza y hacen lo mismo que hicieron antes porque ya saben cómo hacerlo. ¡Amén! ¡Gloria! Cuando yo vi esto, me levanté de la silla y comencé a dar vueltas en el cuarto. Pensé, Señor, cuán agradecido estoy, Padre Celestial. Allí está, eso es. Ellos abrieron ese sexto sello. Amén. Fíjense en ellos. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos. La palabra, el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles. Ven, sale fuego de la boca de ellos. Ahora, noten en Apocalipsis 19 donde vemos la misma cosa. De su boca sale una espada aguda. La palabra, ven, la venida de Cristo y con ella hierre sus enemigos. ¿Correcto? Ahora, él ya está en camino. Obsérvenlo. Muy bien. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Eso sí es poner una interrupción a la naturaleza. Ahora, ¿por cuánto tiempo cerró los cielos este hombre, Elías? 3 años y medio. Exactamente. Ahora, ¿cuánto tiempo dura la última parte de la semana 70 de Daniel? 3 años y medio. Exactamente. ¿Qué hizo Moisés? Convirtió las aguas en sangre. Hizo toda esta clase de milagros. Exactamente como está predicho que sucederá bajo este sexto sello. Y acá están en Apocalipsis 11 haciendo estas mismas cosas. Amén. Párrafos 307. Allí están, perdón, allí tienen tres lugares distintos en las Escrituras, ligando la cosa perfectamente. Esta es la apertura del sexto sello. Allí está. Amén. Gloria. Ahora noten, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que nos llueva en los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo vamos a quedar. Y si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir de los párrafos 308 de este sexto sello. Gracias, amantísimo Padre Cial, por este glorioso tiempo que tú nos has enviado a existencia. Conocer todos estos gloriosos mensajes que estaban escondidos, Señor, para sabios y entendidos, pero tú revelaste a pequeñitos que quieran aprender. Mensaje, Señor, que vino a través del séptimo ángel a revelar todos los misterios, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a su siervo, los profetas. Y aquí estamos, Señor, en este tiempo, glorioso tiempo que tú nos has enviado a existencia para conocer y captar estas cosas, Señor. Muchas gracias por ese privilegio. Habiendo millones y millones de gente, Señor, en este mundo, ¿cómo es que nos llamaste o cómo es que nos encontraste, Señor, sabiendo de que estábamos perdidos en esas denominaciones, pero hubo algo en nuestro corazón que decía... Ese es algo bien claro, perfecto. Entonces te captamos y te hemos aceptado, Padre amado, por eso estamos muy agradecidos. Señor Dios Todopoderoso, si hay un día más del día mañana, continuaremos trabajando, estudiando, compartiendo este glorioso mensaje, la revelación de los siete sellos. Nos encontramos ya en el sexto sello y si hay un día más... Padre amado, continuaremos para terminar este sexto sello. Gracias, Señor, en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos, hermanas.
El Señor Jesucristo les bendiga ricamente.